Resemblance. The warrior exemplifies warmonger intenses, so I can finesse niggas into unintended messes. My claws juggle the jaws of disobedient padawans. I'm Master Yoda, huh? You're just Obi-Wan, a swordsman, huh? Nigga, I'm a cavalry Mongolian. I chop you down as I cut through your whole fucking battalion. You're a nigga, and I'm your nigga. We is niggas to the end of time. Round after round, day or night. We is niggas to the end of time. A todos, un saludito desde Paraguay cuando son las 8 y 4 minutos por ahí, por aquellas tierras lejanas de España. Saludos a todos los que estáis por aquí, bienvenidos a una nueva edición de el blog de The Punisher Recauchutado. Hoy estrenamos horario porque como aquí cambió la hora, entonces como son las 4 de la tarde, si empiezo a las 5 voy a terminar las tantas, me van a pegar bronca, así que más me valía adelantar una hora el tema. Y bueno, así que estrenamos este nuevo horario. ¡Hola Gowain! ¿Cómo tú por aquí? Saluditos a todos los que estáis por aquí, ya sois 8, bueno, vamos a ir sumando después. Hoy, el programa de hoy, toca... Estamos a la primera entrega de mes, empezamos el mes, y siempre empezamos el mes con una nueva edición de Los Patitos Feos. ¡Yeah! Y hoy le toca el turno a una compañía que vosotros diréis, ¿pero qué hace aquí? ¿Qué pinta? ¿Descubrimos cuál es? Venga, vamos allá. ¡Patitos Feos, intro! Quack, 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 quack
Bueno, pues ahí está. El tema principal, ahí está el logo. Y hoy, Zigurat. Zigurat tuvo varias épocas como todas las compañías españolas. El problema y el motivo por el cual está incluido en Los Patitos es que tuvo una última época en que publicó cualquier porquería. Con tal de sacar lanzamientos, ni se preocupaban. Tenían cosas programadas por una sola persona. Sacaron una cantidad de juegos lamentables y bodriosos en la última época que valía la pena. Valía la pena sacarlos en Los Patitos. Pero no por eso nos vamos a olvidar de los juegos buenos. No, no, claro que no. Vamos a empezar y vamos a repasar toda la trayectoria de Zigurat desde el principio, desde su primer lanzamiento, que no es moco de pavo, hasta los últimos, donde vais a ir viendo cómo la calidad va bajando. Por supuesto, ya sabéis que los programas de Los Patitos son multisistema, así que vamos a repasar los lanzamientos de esta gente en todos los sistemas en los que los tuvieron. Principalmente son Amstrad CPC, MSX y Spectrum, porque solo tuvieron un juego en Commodore 64, que igual lo vamos a ver, y ni siquiera estaba programado en España, pero vamos a ir repasando todos. Y qué mejor comenzar que con el primer juego de Zigurat de 1985. Estamos hablando, ya os estaréis imaginando de qué estamos hablando. Estamos hablando de Sir Fred. Vamos a ver, a pillar la captura al vuelo. Creo que me sale más a cuenta capturar la pantalla 1. Si lo pongo a toda pantalla, vamos a ver. Full screen F11. Ahí estamos. Empezamos con el Sir Fred de Amstrad. No esperéis que vaya a pasar muchas pantallas, porque jodido de verdad. Aunque creo que el de Amstrad es un poquitito más fácil que las otras versiones. Vamos a por él, cargando en disco, por supuesto. Venga, venga. Tú puedes. Ahí está. Este mola más, tiene música y eso. Buenas noches, Ibi. Saluditos. Redefino. Abajo, arriba, derecha, izquierda. Usar. Seleccionar. Bueno, pero llegaste, ya no puedo. Venga, a pillar carrerillas de ahí. Este desde luego es el que tiene mejores gráficos, con diferencia. Oh, no pillé suficiente carrerilla. Bueno, por lo menos. La verdad es que ese frente es muy parecido a Livingston, supongo. Es muy, muy, muy similar. ¿Qué? Ah, Dios mío. No te vayas, teclado. A ver, ¿qué ha pasado? Se me han ido las teclas, maldito. A ver, esperad. Voy a resetear.
Se escucha a todo eso el sonido. A ver. Vamos a ver. Sí, parece que sí, ¿verdad? Sí. Volvamos al Silfred. Vamos a ver si puedo poner joystick. ¿Puedo poner joystick? ¿Está ya? A ver. Bueno, ¿sabéis qué? No voy a meter la pata otra vez. Vamos a redefinir. Abajo, arriba, derecha, izquierda. Ahí está el maldito problema. A ver. Abajo, arriba. Tiene teclas que no te deja redefinir, maldito. A ver. Abajo, arriba, derecha, izquierda. Ahora. Usar. Selección. Oh, no quería eso, pero bueno. Bueno, ¿sabéis qué? Como vamos a poner más versiones, esta me está tocando de las narices un poquito. Tenemos más versiones. Por ejemplo, vamos a ver el de MSX. Venga, loading ya. Pero loading de una bendita vez. ¿Será que está cargando? ¡Qué exitazo! ¡Qué viene! ¡Qué bien hemos arrancado! ¡Madre mía! A ver. Quiero saber si lee. Del disco. Sí, está leyendo el disco, madre mía. Es más lento que el caballo del malo esto. Ni se había colgado ni nada. Venga, tú puedes. Ahí Bruno Tapa está diciendo que le gusta más la pantalla de presentación de Spectrum porque era caricaturesca. Decididamente. Venga, que tú puedes. Tú puedes, MSX. A ver, vamos a probar otra vez.
Ahora. ¿Por qué no ha cargado antes? Vaya, unos a ver. Cursores, bueno. Vamos a ver qué tal está esto en MSX. Bueno, más o menos el de Spectrum. No suena. No suena, ¿por qué no sonará? Porque... A ver. Sound. No, está bien. El sonido está activado. Bueno. Simplemente no suena. Pues vaya. ¿Qué sos es? Venga. Déjame en paz, tía. Ya me largo. ¡Ay, qué puñetero que era este! ¡Dios mío! No, no, hay muy pocos de 5 minutos. A lo mejor un Gauntlet, uno de esos de 128 que cargaba... Que cargaba la cinta entera, pero... No sé, no me gusta que no me respete... las proporciones de la pantalla, ni este en el de lanza cuando pongo en pantalla completa. Por fin. Ah, pero bueno. Joputa, ¿sabéis qué? Como con el de Spectrum tengo truco. Amaba el de Spectrum. Porque vamos a cargar, por supuesto, el RZX. F4, pantalla completa, venga. Ahora sí. Ahora vamos a ver un Sirfrec cómo se tiene que jugar. No como lo juego yo. Conste que no sé qué le ha pasado al de Amstrad. Sí, mira. Bueno, pero está bien. Primero os lo pongo normal para que veáis la frustración que es jugar al maldito juego. Y luego os pongo a alguien que juega mucho mejor que yo para que veáis un poco el juego. Es la combinación de un talento inexistente con el talento de alguien que sí grabó todo. Sí, la versión de Spectrum, como apunta Bruno Tapez, es la original. A partir de ahí vinieron todas, pero está muy bien todas las versiones. Mira, yo ni disimulo, podría estar haciendo así. Como si pulsara teclas, pero no. ¿Para qué? Sabiendo qué hacer y teniendo la churra de que no te maten, no es un juego
excesivamente largo. Santa paciencia. Narizón. Este en teoría era el mismo personaje que el Fred. Por eso también he puesto Indescomoy, porque la gente de Made in Spain venían de Indescom. Así que bueno, no podía haber habido un patito más propio en esta ocasión que figura Made in Spain. Ahora cambiar el maldito interruptor. Venga. Pues mira, a él sí le ha salido. A mí no. Obviamente a mí no. Este juego la verdad era bastante sorprendente en su época por la cantidad de acciones que podía hacer el personaje. Sí, es muy mordillo o muy... incluso las historias fermosas del jueves. Pero sí, se asemeja más a mordillo. Definitivamente. Y es para sincronizar eso y que no te diera a la abeja los cojones. Es un gran juego, está bien hecho. Mira cómo se prepara aquí el amigo. Sabía perfectamente que aquí hay pirañita. Sí, no es. Dice Bruno Tapes que es bastante intuitivo comparado con Tribux en Paradise, por ejemplo. Sí, aquí no hay puzzles estúpidos. Los objetos se usan de una manera muy lógica. Ya es suficientemente jodido pasar como para que encima nos compliquen la vida para averiguar qué sirve para cada cosa, ¿verdad? Pollo alas. Como le llaman por estos lares en que estoy yo, pollo al espiedo. Yo creo que básicamente son los mismos. Buena Future de Grey School. Bueno, yo creo que suficiente, Sir Fred. Ya lo hemos visto bien. Vamos por el siguiente juego que publicó esta peña, que es el Nuclear Bowls, que atención, fue el primer juego de Zigurat para PC en 1986. Venga, primero versión de MSX, ¿por qué no? Aunque en este caso también la original es la de Spectrum, pero la veremos la última porque en las de Spectrum tenemos el gameplay. Así que bueno, primero lloráis con mi manquez y luego disfrutáis un poco del juego. En serio me molesta. Pero no sé cómo hacer el tema de que no se vea.
Está en 640 por 480. O sea, cuadrado, no debería, porque... Pero bueno, ¿y no están los stretch? Qué raro. Bueno, a ver. ¿Yo este? No. A ver. Puerto no. ¿Dónde estáis, joysticks? ¿Dónde estáis? Settings. ¡Qué bonito este! Que no me pones joysticks. A ver si pongo normal. Buena, uy, estamos 19. Qué mogollonazo de peña. Cinta. Tengo ni zorra idea dónde se seteaba el joystick en este. Sabéis que es mejor hacer un reset y poner teclado, que será QAP. Seguramente. Desde Diabolic, es curioso, uno de los programadores de Diabolic era señor Mario de Luis, que luego fue editor de Superjuegos, luego se fundó DDM, bueno, etc. Una serie de cosas bastante curiosas. Ahí lo tenéis. Mario Luis, el tercero. Cursores. Algo no tengo bien de la configuración de MSX, porque no suena nada. Es rarísimo. Aquí te matan aunque hayas saltado bien. Fijaos, uno ya ha pasado. Pero... Joder. La hostia. A ver cómo era esto. Mírate el salto. Aquí lo rápido que va y en esta pantalla ya se ralentiza un poco. A ver. Nah. Difícil a lo profanation. A ver. Cuando baje. ¡Ahí! ¡Bien! Es la gota del puñetero profanation, pero... Puesta en la primera pantalla, aquí, hijos de... Anda que esto... Madre mía, ¿yo tengo que pasar por aquí? No. Mejor me voy para abajo. Por lo menos veremos una pantalla más. Aunque sea así dibujada. ¡Ah! No, pues... ¿Qué rabia te da? ¿Piensas que has pasado ya? Y te destruye en el puñetero aire y en pleno salto. Voy a ver. Dejadme un segundito, quiero ver este tema, el sonido.
que no suenas. Bueno. La otra vez me pasaba igual al principio. Y no entendía por qué. Y arreglé, pero no me acuerdo cómo arreglé. Que si hubiera aquí un altavocito. A ver. La 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 la. Bueno. No veo, ¿eh? Es que no veo. Yo creo que está todo bien activado. A ver si luego entra por aquí Spidey. Y me echa un cable. Porque no puede ser. A ver si cambiando el controlador. Si es en cuerno, mira por dónde. Si tenía para disparar con Space. Bueno, ahora ya lo sé para las otras versiones. Venga, vamos a ver la de PC. ¿Qué os parecéis que puede ser algo de PC en 1990? Pues nada muy bueno. Pues un poco descolorido, obviamente, que íbamos a esperar. No, igual no puedo disparar a este. Venga. Uno, dos y... ¡Ah! Bueno. LOL. Sí, sí, fijaos que esto salió en 1990, o sea, por Dios. El otro es del 85. Luego nos preguntamos por qué estas compañías no triunfaron en PC. Bueno, yo no me lo pregunto, lo tengo clarísimo. Como mucho Ziggurat sacó alguna cosita en EGA. ¡Wow! Ya veréis el Star Wars después que del 98. Vais a flipar. Porque es casi lo mismo. Pasaron de los 16 bits. Casi nadie. Solo Dynamic y un poco Topo se preocuparon. Bueno, esta gente sacaron un juego de Amiga que vais a alucinar cuando lo veáis.
Ahí. Vamos a ver si esto les puedo matar. Cuando hay. ¡Madre mía! Y esto habrá tenido una puntuación de esas altísimas de micro hobby. Es que yo siempre digo que los juegos de esa época no es que tuvieran curva de dificultad alta, es que tenían un maldito muro. Me vais a decir que esto no es un muro. No, y ahora vamos a ver el Nuclear Balls de Spectrum un poquito más, ¿verdad? Venga, que aquí parece que le gustó la musiquita al que grabó. Bueno, la versión más colorida. Vamos a ver un poco más. Luego te suelta el famoso: no, si es cuestión de memorizarse los patrones. Un pito. No, el cabrón no va ni a disparar. Chulo como él solo. Mira, mira, mira. ¡No ha pegado ni un tiro! ¡Pero ni un tiro! ¡Chulo piscinas! ¡Que era un chulo piscinas! Me encanta que juegue otro porque así puedo insultarlo. Supuestamente aquí uno tiene que... La misión es desconectar el reactor central para evitar que haya... ¡Hombre! Un... R2D2 ahí abajo. O Arturito, como dicen por estos lares. Pero dispara algo, por Dios. No, 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 no lo va a hacer. Si no, lo enemigo de la época. Mira, Sonic está arriba. Joder. Vino cabronazo, está hecho el que juega. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No hacen nada los...? ¿O por un objeto que lleva? Bueno, los decorados no están mal.
A ver, venga, venga. Haz esto si tienes cojones. Joder. ¡Madre mía! Ahí está el robot de cortocircuito, pero cabezón. Y ahora la va a volver a hacer. Como si nada. Bueno, esa vuelta ha sido más fácil. No va a disparar. No va a disparar. No va a disparar el tío. ¿Os fijáis que al píxel tiene calculado? A veces parece que ya le tocan y aparece el color clash con su personaje y no le matan. Uy. Y este encima requiere dejar objetos en sitios en concreto y... ¡Ah! Cuando llevas eso, destruye a los enemigos con tocarlos. Un gremlin volador, sí. El orejón. Un cubo. Vamos, que es un profanatio mezclado con un pijamarama esto. Bueno, ya. Basta. Basta, estamos al 23% del juego. Vamos a ir por el siguiente juego, que es, como os dije, el... Bueno, os dije que había un único en Commodore 64, no os había dicho qué juego era. Y bueno, pues el juego único de Commodore 64 era El Misterio del Nilo, que, como sabéis, tuvo unos problemones con la distribuidora de con Fox, porque el juego estaba basado extraoficialmente en la película de Tras el Corazón, no, de Tras el Corazón Verde, perdón, de, ¿cómo se llama la película? La segunda... Bueno, de La Joya del Nilo. Entonces, bueno, pues para que no les cayeran encima, cambiaron los personajes un poquitito para que no se parecieran tanto a Michael Douglas y a Kathleen Turner, y sacaron este Misterio del Nilo. La versión de Commodore 64, como está hecha en Inglaterra, ya viene con los personajes de... Hombre, tengo por qué no aprovecharlo, ¿verdad? Ya viene con los personajes... cambiados. Seguro que la versión con mejor música, pero de lejos. Por Micro Hobby también. Este era jodidísimo y al pixel también. A ver, salto. Necesito el salto. Ahí. ¡Ay, no! Metí de pata en la primera. ¡No! Mira dónde hay que saltar. Ahí. ¡No! Como veis, el otro personaje, que supone que es Michael Douglas, tiene una pinta Indiana Jones. Me voy por aquí, pero en realidad no es que pueda sobrevivir si no cojo las bombas. Joder, qué mal. No tiene sonido, ¿eh? Salvo la música. Ahí. Ahora. La puñetera bomba era. ¿Cuál será a Z?
¡Sube, cabrón! ¡Na! Bueno, tengo vida infinita. Se nota, ¿no? Ya habría palmado hace horas. Pero... ah, espera. Me largo. El on-run sí, venía aparte con una cinta. Bueno, no voy a hacer muchos milagros, por mucho que lo intente. Vamos a ver el de CPC. Nombre. Quiero ver cómo era display. Ah, F11. La. Ahí ya tenéis a... mirad la pantalla. Si no es Michael Douglas y Kathleen Turner, ya me diréis quiénes son. Color. Derecha, izquierda. Qué chapucitas, ¿no? Borra la pantalla. Cabeza. Disparo. Creo que no le falta el paraguas porque en el juego lo tiene. Hombre, mucho mejor la versión de Amstrad que la de Commodore. No hay color aquí. Pero el cabrón viene por mí. Lárgate. Creo que ahí no pasa. ¡Oh! Juro que me ha pegado un susto con ese disparo. ¡Hola! ¡Ven! Voy. ¿Y ahora qué? ¡Cabroncete! Estás esperando que suba para que me mates, ¿verdad? ¡Joder! ¡Uf! Por los pelos, venga. ¡Ah! Hay que matar 3 o 4 para que te dejen pasar de pantalla. Encima. Venga, sube.
Creo que sí. Que ha echado tiro más bajo. No, agachado no tiro nada. Maldito. Sube, cabrón. Uno. Joder. Jodidísimo. Pero viste que falla un poco. Hacen algunas cosas raritas. Venga, MSX. ¡Ah! Me jode esto, este tema del MSX. A ver si puedo hacer algo. Espera, voy a arrancar el Game Base dos veces. Sí, tengo li... Eso es lo que pasa con los patitos. A ver. Quiero arrancar aparte el DMSX, entonces. No. ¿No es así? Bueno, usted perdone. Ahí. Quiero tener dos instancias y en otro la base de datos de MSX. A ver, este es Misterio del Nilo. No, nombre. No, oye, espera. Tengo puesto MSX2. Ahí está, Ziggurat, todo lo de Ziggurat. Vamos a ver si aquí tengo sonido o qué. Aquí tengo ROM y todo. Vamos a ver. Solo quiero ver si las cosas suenan. Sí. Ahí, entonces MSX voy a tirar de aquí. Derecha, izquierda, abajo, arriba, disparo. Vamos a ver el desastre. El de Commodore 64, prácticamente. Venga, sube. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Dispararle dos veces y que no le dé ninguna bomba. Antes he logrado esquivar una bala. No parece que vaya a ser muy fácil esto. Por lo menos el salto ya lo tengo dominado.
No, no, definitivamente no dispara. Y no sé cómo cuerno voy a liquidar a estos. ¡Ja, ja! Venga, encima con una sola bala, venga. Bueno, se ha intentado un poquito más. Hacer así y así. Y ahora le toca el turno, pues, obviamente, a la versión de Spectrum, la cual tenemos truquito. Ole, ole. Venga, vamos a ver cómo las pasa el profesional de turno, que no soy yo. Pero oye, hemos pasado la primera pantalla. Tan sumamente inútil no estoy hoy. Una y acertar, Dios mío. Ah, si saltas disparan hacia arriba. Hombre, y además había que ir hacia la otra pantalla. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué para el otro lado, tío! Ahí está. Venga, que tú puedes, al de arriba. Y sí, si pulsa más o menos el sí, no. Tiene potencia, eso es lo jodido. A mí me costaba muchísimo. No, no, no te lo ha parecido. Hay dos formas de disparar, Bruno. Pero es dependiendo de lo que tienes. ¿Viste? Ahí está la joya del Nilo. Ya le rescató, ahora van dos. Ahí está el paraguas. Os dije que había paraguas. Es un poco como un antecesor a los vikings este. Mirad lo que nos espera la planta de arriba. Toma. Y este. A ver. Que te quede ahí. Ahí. No le dispara al santo. Toma paraguazo. Ahí está Jack Colton. En la versión British. Oye, es muy práctico el paraguas. Ahí cambia arriba. No, aún no ha cambiado. Ahí baja Jack. Ya tenemos tres. Las películas son muy buenas. A mí me encantan. Hubo esta, no hace mucho, con Sandra Bullock
y Channing Tatum, que era casi casi un remake. A mí me pareció muy divertida también. Y además que Sandrita, con bien maquillada y eso, aún es muy resultona. La de la ciudad perdida, sí, sí. Era casi casi un remake de Tras el corazón verde. Muy, muy parecida. Bueno, ya veis, es el típico que hay que tener mucha suerte y saber cómo se pasa exactamente cada pantalla. Y saber qué personaje tenemos que tener en cada sitio antes de entrar. Ahí. Sandrita Bullock, Sandrita Bullock. Toma, toma, disparo en ángulo hacia arriba, no te jode. Esto de ponerlo de receta X es casi como The Punisher reacciona a otro fulano jugando a la joya del Nilo. Bueno, yo creo que hemos tenido suficiente. Como digo siempre, para hacerse una ideita. Bueno, el siguiente juego fue en 1988. Bueno, la verdad es que el Misterio del Nilo saldría en el 86 y en el 88 lanzarían este juego, que para mí es un juegazo de la hostia. Es una lástima que no sé, yo creo que sí tuvo en cierta manera su prensa, se escuchó, pero no es tan reconocido, pero a mí me alucina. Es el juego perfecto de Mazinger Z. Estamos hablando de El Poder Oscuro. Pedazo de juego de Arcadia Soft. Que luego ya, no sé, como que se durmieron los laureles, porque prácticamente el resto de sus lanzamientos no son esto. Es como que se englobaron ya en el engranaje de Ziggurat y ya dejaron de hacer estas maravillas de juegos. Bonita la pantalla, en Amstrad es una pedazo de versión también. Si no, no, responde muy bien. ¡Mazinger! Ahí está. ¿Cómo lava? Ahí, venga, venga, pero muévete. Sí, una mezcla entre Mazinger y la historia interminable por lo de la nada. Esos son planeadores lo que me ataca, no me jodas. No sé si es un poco más rápido el de Spectrum. Como no nos molestaba jugar a dos frames a las cosas.
¡Hala para abajo! ¿Cómo era para salir? ¿Cómo era para salir? ¡Ay! ¡Aborté! Joder. ¡Arriba! Bueno, venga. Hacia arriba. Salgo del planeador. Sí, ya sé que hay que salir, ¿no? No me acuerdo qué tecla. Corre un poco más. No, no. Espera, espera. Vas a ver, patitoria. No puedo. Solo que me parecía absolutamente injusto meterles caña solo cuando han sacado juegos buenos. Ya llegaremos, por ejemplo, al Arcos, al Piso Cero, al Strooper. Bueno, ahora, tecla. No, joder. Está jodiendo este, bueno. Vamos a otra versión. MSX. Poder oscuro. ¿Será que tengo instrucciones? Sí, pero es que no sé cómo sacar el planeador. Ahí está mi problema. Pero aquí tengo teclas ya. 1, 2, 3. Ah, control de John, control nave. Voy a guardarme esto abierto. 1, 2, 3. Venga. Vamos por el poder oscuro. NMSX. 1, 2, 3. Cuatro pesos las teclas. Que lo muy cabrón no te las deja redefinir además. Un poco más rápido que el de Amstrad, ¿no? Ya, el de MSX. Y estamos hablando de un juego en MSX. Ahí está. Qué maravilla de juego.
Aquí hemos pasado a un game over, más o menos. ¡Hala, buenas, Chesaes! ¿Qué tal? ¿Hoy patito feo, Ziburat? Somos 20. Ya solo falta que entre Elizabeth. Yo creo que ya estamos todos los habituales. Me atrapó un dragón del buble. Ah, no. Voy a liberar a alguien. El game over, bien, exacto. ¡Viene la nada! ¡Viene la nada! No me acordaba que venía por aquí abajo también. Estoy frito. Completamente frito. Y ahora, la versión de Spectrum. Que vamos a ver cómo juega quién. Rafael. Buenas a todos. Hoy tengo aquí a mano el libro de Génesis de Pecha y Spidey. Para ver si hay alguna que otra cosa curiosita de estos juegos. Estamos en el 85. ¿88? Poder oscuro. El poder oscuro. Gran libro este de Génesis. Pasa, macho, ¿Qué? Ahí está. Versión de Spectrum. Ahí lo tenemos. Más rápido que todas las versiones. Ojo, que tenía nada más y nada menos que 86 pantallas. Thank you.
Bueno, más o menos el mismo camino que he hecho yo antes. No, menos eso. Eso que sirve para subir. ¡Ah! Ah, había que... Bueno, ya. Venga, la nave. Si os pensáis que no había más mapeado arriba, ahí está el puente que mencionaba antes Bruno. Y ahora ya podemos pasar con Don Mazinger. Venga, avanza Mazingercito. Qué bonito el escenario. Definitivamente es bonito. Para mí que reciclaron alguna que otra cosita para el Curro Jiménez, solo que sin colores. Lo único que joroba a todos estos juegos son el maldito respawn de enemigos. Pero bueno, era la manera de hacer videojuegos en esa época. Hoy en día jode mucho porque no estamos tan acostumbrados. El Curro Jiménez es horrendo, pero horrendo. Ese es de los malos. Y además se puede pasar fases enteras saltando y disparando. Ya, ya veréis. Acabas de procesar que hubo un juego de Curro Jiménez. Sí, y era un game over encima. Sí, 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 tienes razón. Chesaed, siempre se descojonaron de la dificultad de los juegos. Decían que había una dificultad de juegos especial para España. Pero es que bueno, ya sabemos, cuesta mucho menos programar enemigos random que... que enemigos con inteligencia y que aparezcan cuando hay que aparecer y todo eso. Mira qué bonito esto. Ahí hay un alguien atrapado. Pero no parece que lo vayamos a liberar aún, ¿o sí? ¿Qué? ¿Habéis visto el anuncio de la timeline de la gente de Retrocomputers? Para el 2024, el 2025. Hay un nuevo ordenador Amiga tamaño completo para el segundo cuarto del 2024. Estoy segurísimo, segurísimo que va a ser un Amiga 600 Maxi.
La gente les pedía un maxi y bueno, y van a sacar un maxi, pero es que ningún otro ordenador de Commodore, de Amiga, tiene un tamaño aceptable para hacer un maxi. No van a hacer un 500. Yo creo que va a ser un 600. Y a principio de año tienen un nuevo ordenador mini, que no han dicho qué es. No sé, y han gastado todos los Commodores. El Amiga 500 ya salió, y no pone Amiga. Con el otro se pone Amiga Computer. Estamos especulando con los muchachos de Superhost, que no sé. A lo mejor un Atari ST. Vaya usted a saber. Un Amstrad no, porque no les van a dar licencia. Pero un Atari ST es posible, ¿verdad, mi perra? Dice que sí. Tiffany dice que sí. El Commodore está cubierto ya. Hay dos Commodore 64, normal y maxi, y hay un Big 20. Yo ni me acordaba que sacaron un Big 20. Un MSX. No sé. No sé. Acuérdate que son British estos. Es más fácil que te saquen, no sé, un BBC. A lo mejor un BBC. Podría ser. Lo de hecho de MSX, no sé. El señor es el que está haciendo el MSX3, a lo mejor. El diseñador. ¿Quién tendrá el diseño de eso de verdad? ¿Quién sacó el primero? ¿Sony? Bueno. Suficiente poder. Y ya. El 88 no podía ser todo bueno, ¿verdad? Ya empezamos a patitear, señoras y señores. Un patito suelto por ahí. Un patito suelto por ahí. El Arcos. Tela marinera, este, señores. Salud. Amigo, una Amiga 1200, pero la Amiga 1200 es más grande. Yo por tamaño creo que será un 600, pero da igual el tipo de... acuérdate que el 500 normal, el A500 carga juegos del 1200, así que bueno. Mira, tiene casi el menú, el mismo menú que el otro. Saltar, bajar, joder, qué desorden. Izquierda, derecha. Ay, ya no me acuerdo que he puesto. Joder, esperad. Con este desorden. A ver. Saltar. Espacio. Bajar. Izquierda, derecha, disparo, pausa, iniciar. ¿Para qué sirve la tecla iniciar? Atención al bodriazo este, ¿eh? No lo perdáis. Uno que seguro habrán adorado en las revistas de fuera de España. Por lo menos los gráficos de Amstrad están bien. Luego cargaremos la parte 2. El Ulises peor. El de Made in Spain, sí. Este es una especie de Ulises. Venga, una más. Nosotros teníamos un juego en New Frontier que era así de malo, así de pesado, pero por lo menos nosotros lo reconocíamos. Y se lo cargaron sin piedad en Micro Hobby y nadie se quejó.
La posibilidad que uno tiene aquí de avanzar más allá de las dos primeras, tres primeras pantallas. El Ghost and Goblins es un paseo al lado de esto. Pero ¿por qué cojones no es el salto? Salto. ¿Para qué me das un salto si luego? Venga. Versión de MSX. Arcos MSX. Venga, vamos para allá. ¡Ah, no! Esperad. Que os he prometido que pondría la segunda carga del de Amstrad. Ya que la tiene. La segunda carga de un shooter. Un shooter más. Más normal, digamos que. De alguna manera. Dos. Bajar, izquierda, derecha. Ahora, ¿por qué lo ponen en orden ahora? Dios mío. Buenas, vida extra retro. Gusto tenerte por aquí. 27. ¡Oh! No sé ni qué me ha matado. Alguien que me vino a dar por culo. O sea, por atrás. Ahí no me ha matado nada, no me jodas. Es que no se ven las balas. No se ve un pijo. Esto es peor que la primera carga, señores. Madre mía, venga. Vamos a ver la tercera carga. Tres. Se ve bonito, pero nada más. Por lo menos no hacían conversiones a Amstrad de esas de 5 minutos. Algo es algo. Un poco injugable nada más. Un poco. Ay, joder, clave. Ay, yo la tengo por algún lado. Esperadme. Clave. Va, pasando. Pasando, ya habéis visto las dos primeras. Esto creo que es las, que es el final luego. Y bueno, como voy diciendo, MSX tiene 4 cargas de MSX. Joder. Ay, aquí tengo el código de la parte 4 y todo. Oh. Bueno. El complementario. Es el código de ANSA, porque aquí tengo otro distinto. A ver, tengo, el de la 4 es en MSX
35098. 35098, venga. 35098. Vamos a cargar la tercera y vamos a poner 35098. 35098. Me ha acelerado esto. Ya empezamos por el orden de teclas que me sale de los cojones. A ver, espera, voy a hacer algo. Ahí. Esto es la tercera carga para esto. Ese que vuela me suena. ¿De qué me suena? ¿De qué? De los Masters, ¿verdad? Eso. De He-Man. Sí, pero con todo el morro del mundo. Ahí está. Coño, está. No me sé qué es más fácil. O aquí hay menos peña. No he dicho nada. Qué bonita época en que no se pagaban derechos, ¿verdad? Recorsa, si tienes toda la razón del mundo. Se tenía que notar que era la fase 4. Vamos a hablar al pajarraco, porque en realidad es muy tonto ver la fase del... La primera fase, porque es prácticamente igual que esta, ¿verdad? Vamos a ver la primera fase. Curiosamente, la segunda carga no tiene código. Pero usted sabe por qué. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué colgado! ¡Qué bonito colgado está! ¡Qué verde! Esta aquí no suena nada, pero bueno. Cámara lenta. ¡Ya! Muévete. Tú puedes. Venga. Pestrum. Spectrum, te toca. Más rápido, igual de injugable.
¡Madre mía, el escudo! ¿Podría tener un poco menos de atributo alrededor? ¿Puedes creer que esto puede estar hecho por la misma gente que el poder oscuro? Sí, se nota porque... marcadores, tipo letra y tal, solo de ellos, pero... la verdad es que... a ver si hay algo un poco más impresionante. No, obvio que le he dedicado menos tiempo que al poder oscuro. Fijaos que esta gente casi los primeros años de Ziggurat se marcaron este, el Curro Jiménez y el Carlos Sainz. Carlos Sainz, que en realidad está hecho a medias entre Made in Spain y... oh, mirad, ese boss, bueno, por lo menos grande. Madre mía. Si al fulano que está jugando, que se lo ha terminado entero, le acaba de chupar 4-5 vidas. Ahí está la clave de la segunda carga, pero lo que vamos a hacer es cargar la segunda carga directamente. ¡Qué corto es, Dios mío! Aquí tenemos la fase del espacio. ¡25! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tararinco! No quepo en mi gozo. ¡Venga! Suscribiros los que no lo estéis. ¡Madre mía, ese ángel! ¿Tendrá un fan al boss esto? ¿Le damos al turbo? Venga, dámosle al turbo. No. Es control. Chesar regalando suscripciones. ¡Gracias! Yo regalé una vez, pero... por cierto, gracias a vuestras suscripciones, deciros que ya pagué el hosting de mi web, de mi blog. Del blog de Punisher.com y de Amigamanía.es. Así que bueno, gracias. Para que veáis que reinvierto las cosas en lo que se reinvierte. Completada fase 2, joder. Mirad. El mar. Por cierto, me estoy acordando de algo. Tenemos canal de Discord. Os lo voy a poner ahora mismo. Porque nunca me acuerdo ponerlo. Y además... voy a ir poniendo cositas, como por ejemplo quiero poneros links para que podáis descargar todos los remakes de PC que sacamos hace unas semanitas. A ver, bueno, cuando termine este os pondré el link. Venga. Tú puedes. Técnicamente no está mal este juego, pero joder. Larguita la fase de shooter, ¿eh? Completada fase 3. Y ahí ya está.
Y ahí ya viene el último. Bueno, pasando, no voy a enseñar el último. Bueno, atención. Voy a poner el link de Discord. A ver, Discord. Dime que estás abierto. Está abierto. A ver, ¿cómo naranjas hago lo de generar, invitar gente? Copiar. Bueno, ahí va el link. Todo el que quiera puede entrar. Ahí tenéis el link de Discord. En teoría, solo nos Artia es el único que está por aquí. Así que bueno. Ahora vamos al único juego. Os visteis que os dije que os mostré el Misterio del Nilo, único juego de Commodore 64. Pues atención, porque el único juego que salió en Amiga de esta gente fue el París-Dakar. ¿Os queréis asustar de verdad? ¿Queréis saber lo que es el miedo que os corra por las venas y por la sangre? Lo puse. Cuando puse juegos españoles en Amiga en los primeros programas. Encima te dicen que desconectes todo para poder hacer funcionar. Zigurat 16 bits. El poderío de Zigurat. ¡Mirad qué pantalla, por favor! ¡Escuchad la música! ¿Qué os parece esa música? ¡La pantalla de Spectrum! Música horrenda. Venga. Adiós, música. El París-Dakar tiene un problemón en todas las versiones, que es que te pierdes demasiado fácil. ¿Y por qué te pierdes demasiado fácil? La verdad es que no ayuda el hecho de que los mapas sean aleatorios cada vez que cargas el juego. Así que... Fijaos que este habrá sido, a lo mejor, el primer juego de la historia. Muy bonito ese efecto. Otra música. El primer juego de la época que haya hecho los gráficos una chica. No sabemos quién es, no sabemos su apellido, solo sabemos que es Fátima. Y que no se lució mucho, pobrecita. Bueno, esta música está un poco mejor, ¿no? ¡Me asusta! Esas trompetas me asustan. Marcando, cargas, generas. Atención, porque es el único juego de Amiga que se juega con QAOP. Mirad
el coche, por amor de Dios. Ese barrido de pantalla. No, no voy a salir de té. ¡Eh, horrendo! Es como un Amstrad, pero en mal. Encima, cabrón. Qué difícil que son las marchas. Mírate ese puenteado, ese punteado de la pantalla. Es una cosa horrorosa. ¿Por qué estaba girando yo? No sé. Mapa. Enter. A ver. Uno. Dos. No. Encima va demasiado rápido. No me deja. Me pasa el 2 al 3. De la segunda marcha a la tercera. Se me da punto muerto y no entiendo el porqué. ¿Sabéis qué? Me voy en segunda. Me importa todo un pito. ¿Por qué se me cambian las marchas? ¡Cabrón! Bueno, ¿sabéis qué? Venga, me voy de aquí. A ver si por lo menos puedo pasar a la línea de meta. Con el cauto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, sí, sí, sí. En un rally nuevo, sí, sí, sí. Pero no me importa. Madre mía, con los scrolls que hacía la amiga. ¿Os dais cuenta que esto ni usa el hardware, verdad? El auto feo, vamos y le pega. Fijáis que esta gente decía en auto cuando nadie más decía auto en España. Toda la vida hemos dicho coche, menos la canción de los payasos. Por este hemisferio sí es más normal llamar auto. Ahí. ¡Oh! Madre mía, el fuego. Encima carga. Para que suene esto. El único juego de Amiga Zigurat. La verdad es que se podían haber esforzado un poquitín más. Claro, los Aragón eran cubanos, ¿no? Bueno, venga. Va, ahora justo vamos a poder comparar. Hemos visto la de Amiga. Vamos a ver si la versión de CPC tiene los mismos gráficos o no. Pero una pena que la otra no se la dedicaran a... O sea, no se la dieran a los de Made in Spain. Joder, la música del golpe. ¡Qué verde! A pesar de la pantalla, conversión de Spectrum. Venga, ya espera unos segundos.
Las marchas se cambian mucho mejor que en Amiga. No era yo. Este, para mí por lo menos, está medio camino entre juego bueno y juego malo. Porque es muy difícil que uno logre hacer algo aquí. Mira que me gustan los juegos de coches, pero si te pierdes por el camino. A ver, permiso. Llama a la patrona, hay que contestar el teléfono. No, Chesaes, este no derivó en recreativa. El que derivó en recreativa es el... ya lo diré. El de... el Carlos Sainz, que es el siguiente. Venga, vamos a ver la de PC. ¿Qué os parece? A ver qué tal. CGA. Ojo, CGA. En fin. Me sale un poco raro, ¿no? Ahí está. En el de Dakar, sí, claro. La gente de Made in Spain hizo parte del juego de coche de Gaelco. Bueno, ya veis el de... todo azul, parece que estemos con los colores de la CGA, parece que estemos conduciendo por Marte. Y finalmente el de Spectrum, un vistacito rápido. Bueno, está bien, el de Spectrum es rápido. Pero veis cómo tiene el mismo barrido de pantalla que el de Amiga. Para mí, que el de Amiga está convertido de Spectrum directamente. Venga. Pasamos al siguiente. El siguiente fue
una especie de no sé, homenaje, giro de vuelta, dile como queráis, decirle como queráis, del Asteroids, llamado Asteroids, que era como un Asteroids pero en un mapeado. Una cosa un poco extraña, pero no estaba mal. Seguimos con cosas buenas. No es corto para nada, tiene 32 niveles, que se dice pronto. Estas cosas estuvieron muy de moda, las digitalizaciones, en esa época. Refino, pero yo supongo que las teclas serán las estándares. Oye, muy bien en Amstrad, rapidísimo. Suave. Malgastado dos bombas, qué bien. Ojo que aquí los disparos se gastan. Así que increíble un asteroide en el que haya que tener en cuenta si gastamos o no. Está muy bien, la verdad, en Amstrad. Inercia tiene bastante inercia, pero no se controla del todo mal. Venga, otra versión MSX. Bueno, pues la verdad que es un poco azul, mucho más azul que el de Amstrad. Este creo que no tiene digitalización, ¿o sí? Para mí que la tiene, pero no está sonando. No, otra vez. ¿Por qué me quedo sin sonido
en MSX, eso que estoy probando con otro emulador. Bueno, pues ya veréis que es muy azul. Mirad, por lo menos es suave, pero desde luego colorido, lo que se dice colorido, no tiene ni un ápice. Pero ni un ápice. Y finalmente vamos a poner el de Spectrum, como no. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero el logo que tengo en la esquinita lo he sacado de esa pantalla de presentación. Asteroids in the mix, sí, buena definición. Parecía el de MSX. Limpiado. Siguiente. Los niveles son gigantescos, además. Además de tener 30, son súper grandes. Estamos en 1988, seguimos en 1988 y aquí tenemos algo que, bueno, se copió un poco de una recreativa que se llamaba Mr. Mustache. No es muy conocida, pero evidentemente la gente de Made in Spain tiene que haberla visto. De ahí salió el Humphrey, que bueno, es un juego original. Jodidísimo también, pero la ambientación es lo mejor. Como bien os digo, el tipo de juego está prácticamente calcado de la recreativa. Ese figurat ni un daltónico te lo lee bien. No te digo ya, si nosotros no lo leemos bien, madre mía. Amarillo sobre verde, ¿en qué estarían pensando? Lo suyo no era componer músicas, ¿eh? Todo copiado de... Seguro que tenían un libro de partituras, estos chicos. ¿Verdad? Parece. Lentito el de Amstrad.
Ah. Pancho se acuerda de un concurso de mod trackers de PC Manía que estaba repleto de música de ese estilo. Y era lo típico. Supongo yo, tenías la partitura y bueno. Venga, siguiente versión del Humphrey. Vamos a poner un poquitito más la de Spectrum. En MSX, pues... pues más o menos igual. Un poco más verde. Venga, Spectrum. Madre mía, cuántas cargas tiene esto. Venga, vamos a poner la fase 20. Madre mía, el transborda, el trans teletransportador. Con otro permiso me como un caramelito. Para que no se me gaste tanto la voz. Bueno, no está tan mal. De colores y eso. Pero hoy te lo harían a full color este. En Spectrum, sin ningún problema. Eria, no puedo, no conocía el Humphrey. Hombre, este tuvo portada y todo en micro joven. Los iconos quedan claros, ¿eh? No pisar, stop. Ey, ¿qué te parece, Eria? No puedo. Opinión de... alguien que lo ve por primera vez. ¡Ey! El remake está muy bien. De Zed. De Zikitraque, si mal no recuerdo. Los que han entrado más hace poco, vuelvo a poner el link del canal de Discord. Ahora cuando salga este. Bueno, este ha sido el Humphrey. Otro que no estaba mal. O sea, no está mal. Es muy buen juego. De la gente de Gamesoft. Era este Comando 4. Es una videoaventura en la que alternamos cuatro personajes distintos. A ver, link de Discord, de nuevo. Ahí está. Por si alguien no lo tenía. Por si alguien entró ahora últimamente. Venga, vamos a ver el Comando 4. ¿Han estado antes con alguien de Gamesoft? ¡Oh! Este mola, este es de los buenos. Tiene música propia, ojo, ¿eh? Hace juegos de mesa.
Este, ahí vemos una barra de tiempo. Cuando pasa, si mal no recuerdo, cambiamos de personaje. Ahí está, cambio de personaje. Como los respawncitos. Un poco como hacía el Beagles, ¿os acordáis del Beagles? Este se supone. Ahí está. No me acordaba. Había que romper cosas. Pone un poco de los nervios esto, ¿eh? Madre mía, el salto. Qué fácil es no acordarse dónde estaba uno cuando cambias. Algo me dice que tengo que subir ahí en el siguiente turno. Venga, inútil. Cayendo. Bueno, lo veis bonito, bien hecho. Ahora va a ir un poco más en el de Spectrum. Venga, la música mola mucho más aquí, ¿eh? Batería y tal. Bueno, lo que no he hecho yo ha sido cambiar de personaje para avanzar.
No, bonito está, ¿eh? Este es buen juego también. Definitivamente. Venga, que nos quedan muchos. Vamos a elegir una versión de cada de los que quedan para que podamos sacar todo. Bueno. Emilio Sánchez Vicario. Este lo pondré en Amsterdam también. Este salió casi al mismo tiempo que el simulador profesional de tenis de Dynamic. No sé cuál preferís. La gente suele preferir el otro. No es tan mal. No es que sean una maravilla ninguno de los dos. Pero vaya. Aquí no había problema con los nombres. Este es semiautomático, es una cosa muy curiosa. Es como años después sería el Virtua Tennis. El fulano, si no lo tocas, va solo hasta donde va a tirar el otro. Lo cual es un poco lioso al principio. Porque si te pones a moverlo tú, también se mueve. Entonces, bueno. Ahí uno elige el golpe que quiere dar con Space y lo ejecuta de manera semiautomática. El de Amstrad la verdad es que es más bonito. Bueno, parecido al de... Hasta el PC, vamos a ver por lo menos si tiene mejor sonido, ¿verdad? Verde, venga. No, no he retirado nada de Amstrad. Oye, está muy bien el de Amstrad. A veces hay que saber elegir el modo y no poner solo colorines porque sí. Y le pones la alta resolución y quedan las cosas mucho más resultonas.
Mucho mejor que el de PC, por Dios. Bueno, este era el Emilio Sánchez Vicario. Ahora, preparaos, que salvo alguna excepción, vienen los malos. Yeah, vienen los malos. Por ejemplo, Curro Jiménez. Estaba en 1989 ya. Por supuesto, curro.bas, otro juego de los señores de Arcadia. Sin pagar a nadie, pero bueno. En realidad, Curro Jiménez es un personaje histórico, así que yo creo que básicamente podían hacer lo que les diera la gana. Este es un game over mal. Uno teclado ya directo, va a ir con un copy space. Game over. Ya veréis que la dificultad es pasmosa. Bueno, este alza parece un chiquitín más difícil a lo mejor. El Spectrum es directamente en blanco. Ya veis, es más simple que el mecanismo un chupete el juego. Me dieron unas puntuaciones de esas en hobby consolas altísimas. El arco es mejorado, no se podía haber definido mejor. Mirad, os quiero enseñar el Spectrum por algo muy curioso. Aquí está la versión original. Que sí, suena en 128. Verde, que te quiero verde. No se distingue un pijo. Al verlo en monitor pequeño ahí se ve un poco mejor, pero vaya. Y al igual que pasaba en... que pasó en juegos de ópera, por ejemplo, mirando las tripas del juego y haciendo un poco de ingeniería reversa, se dieron cuenta que en realidad el juego está codificado en color, no en blanco y negro. Y con el hack apropiado, sacaron esta versión, que era como el juego iba a salir en principio. Yo no sé por qué hacían eso. En realidad, ¿vosotros preferéis eso a esto? Mirad. ¿En serio? O sea, ¿por qué cuerno no fue este el juego? A mí me parece que está mucho mejor, ¿no? El Sol Negro de Opera tiene exactamente el mismo problema. El Outrun Europa también.
La gente le tenía manía al color clash. Sí, a lo mejor, pero... Joder, es que el otro tiene un color por fase. Por amor de Dios. Bueno, fijaos, curioso, ¿verdad? Venga, otro más, otro de GameSoft. Y... no está mal como idea, pero también es un coñazo de juego. El Power Magic, que tiene unos gráficos así, gigantescos, pero a la hora, la verdad... Blech, blech, blech. Venga, acelerando, a ver si no llegamos más allá de las 3 horas. Este juego lo odiabas. Mira qué pantallaza. Es la leche en la pantalla. Venga, venga, a cargar código. Otro más simple que el mecanismo, un botijo con muchos detalles, pero básicamente es un juego en el que se puede pegar puñetazos. Coño, otra vez el mago del He-Man, otra vez rediseñado, pero ahí está. Mirad, mirad, vamos a ver el Spectrum, que la verdad es que tiene unos colorinches muy majos. Y con unos atributos gigantescos, por supuesto. A ver. Power Magic, Power Magic, Power Magic. Venga. Mira qué atributo, por Dios. Lo único interesante de este juego es que cambiabas el tipo de arma y depende de qué. Pero ¡ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor ver esto en Spectrum! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¿Veis? Aquí empieza a flaquear la cosa. Sí, bonito y listos. Pero bonito en Amstrad. No me jodas, esto es un amasijo de colores. Luego ven las cosas que hacía David Perry
y casi sin color clash, sin necesidad de rodear esas, con esa sombra infame los sprites. Los bordes son casi peores que los del juego de Masters of the Universe. Pero, por ejemplo, tiene detallitos como los varios planos de scroll en según qué puntos. Quisieron hacer un poco a lo Thanatos, pero... Mira cómo se mueve el músculo, así, cuando camina. Esos pectorales tienen vida propia. Uno no se entera muy bien de lo que pasa. Mira qué pueblo más bonito, por ejemplo, ahí. Pero viéndolo a un tamaño decente, porque visto aquí ampliado como lo tengo en la pantalla, no se entiende un pijo. El Sabrina 2, ¿por qué? ¿Por qué me lo tiene que comparar con el Sabrina 2? Por favor. Ahora sí llega el momento de ver el Carlos Sainz. No pienso poner el de Spectrum, no vale la pena. Vamos a poner la versión de CPC. Y la versión de PC, en la que por fin empezaron a usar el color. Este es prácticamente el último... Sí. Podríamos decir que es el último juego bueno en Ziggurat. Que aún así se controlaba como el culo, pero bueno. Suerte que mejoraron el asunto del control con el World Rally, porque la verdad es que aquí se derrapaba más. Sí, básicamente, Bruno, básicamente hicieron este juego en recreativa, simplificándolo, mejorando el control muchísimo. Aquí en algunas ocasiones el coche parece que flote. Porque en la esquina pusieron una foto de esa Arancha Santivicario. Parece más ancha que Carlos, ¿tú crees? Bueno, el de Amstrad. Y ahora venga, vamos a ver el de PC. Que como os he dicho, por fin se acordaron. Por lo menos de la EGA, ¿verdad? Si no de la... Por lo menos EGA. Algo es algo. Creo que debería subir un pelín los ciclos del 2Box. Aunque no sé, a lo mejor ya iba así. Pero bueno, por lo menos tiene más color.
Pero eso sí, es la hostia viviente. Vives pegándote hostias. Os dije que ese era el último bueno. No, podríamos decir que el último bueno es este, el Jungle Warrior de True Software. Venga, tú puedes. Quiero poner pantalla completa. A ver cómo hago full screen. Pero cómo voy a full screen, no sé, bueno. Este está muy bien, este es un poco a los Sir Fred, pero con varios personajes. Como siempre aniquilando al... ¿Veis? Como es muy Sir Fred. ¡Ah! Me encanta porque me dan puntos por avanzar. Simplemente por avanzar. Eso está bien. Está bonito, ¿verdad? Un chiquillo de Spectrum. ¿Dónde estás? Aquí. Oh, mira, ese va a subir en algo. Toma Amazonas. Pena se pasó pantalla, pero está bien. El puente de Indiana Jones, pero larguísimo. Por lo menos parece que los enemigos no se spawnean eternamente, lo cual ya es un detalle. ¿Ahí hay algo? ¿O no? Pues un adorno.
Ahí parece que hay algo cogible o algo. Sí, ah, hay que coger las partes de un amuleto o algo así. Ahí tienes otro pedazo, macho. Hay que cogerlas en orden encima. Hay que cogerlas en orden. A la automanía con el coche. Este es un juego programado en Barcelona, empezado por la gente de New Frontier, o sea, empezado y terminado por la gente de New Frontier, que es un juego muy curioso. Yo creo que lo que se estaba intentando hacer aquí era un juego al estilo consola. Pero bueno, quedó la cosa un poco a medias. No está mal, no está mal. Es un juego pasable y que muy poca gente conoce. Es el Smiley. Mirad, es, a pesar del atributo gigantesco, se agradece, tiene muchísimos colores. La versión de Spectrum no suena nada, es como si no hubieran tenido tiempo para hacer los efectos de sonido. Sin embargo, en MSX está muy bien de sonido. Pasa en Barcelona. De hecho, el argumento mezcla el COVID con los anillos de los anillos olímpicos. Es bastante jugable. Este iba a salir por un nuevo sello de New Frontier que se iba a llamar NF Stars. Y finalmente, bueno, se lo quedaron la gente de Ziggurat. Pero no es mal juego y desde luego es uno de los lanzamientos más desconocidos de Ziggurat. Mirad el de MSX y ya veréis qué diferencia de sonido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Smiley? La intro también está en Spectrum, pero muda. Puedes, carga, carga. He ido viejito a los manga. Pues como os digo, era la idea era hacer algo tipo consola. Venga, ¿cargas o no cargas? A veces no sé qué pasa. A ver. Volvemos a cargar. Parece como que se lía con el modo de pantalla cuando está. A ver. Bueno, no sé si va a cargar.
No. Bueno, no importa, ya habéis visto una versión más o menos. Habéis visto el de Spectrum. Ahora nos vamos con una especie de Double Dragon, por decirlo de alguna manera, más jodido que yo que sé, con buenos gráficos, otra de la gente de GameSoft, pero que es jodidísimo. Esto se llama Senda Salvaje. Volvemos a poner por ahí el link del Discord para que os paséis por ahí. Otra vez el puente roto, más o menos. ¿Cuál es el botón de fuego aquí? Debería haber redefinido. Mátame, mátame. Bueno, no importa, pondremos el de Spectrum. Para la diferencia de colores, ya vale. Un poquín de rojo, que estamos en la montaña, es calizo. Venga, Spectrum, que tenemos el truco. Mira, se puede sacar el color. ¡Ah! ¿Por qué ha sacado el color? El... Ah, pero el color era el... Ya. Es un brawler. Sí, los colores son más acertados que en Amstrad. Se distinguen mejor las cosas aquí. Fijaos qué jodido de pasar eso. Al agua, más o menos. Puesto un chaleco, sí, es un poco distinto, ¿eh? Pero el de la pantalla de presentación es más así. Mira, un colgado. El Kilimanjaro esto. Pues sí, montañesco. Jodido esto, ¿eh? Y además aquí no hay energía. Como te den una vez, adiosito. Después del éxito del Carlos Sainz, bueno, ¿por qué no seguir haciendo lo mismo? Pero distinto.
Pues con el Sito Pons, que es el único juego de motos en el que cuando te descalificas de la carrera, sigue la carrera. Para que la veas. No sé. Para que la veas nada más. Venga, vamos a poner la demo. Ya me vale con la demo. Entrenamientos. También muy aparente, en especial en PC. Madre mía, qué atrasado va el texto en... Se ha colgado el scroll ahora que me fijo en la retransmisión. Misterios. Bueno, o sea que me da igual. Lo que importa es que funcione el chat mientras nosotros estamos haciendo el programa. ¡Dios mío, mi perra! ¡Qué cosa más insoportable! Aquí intentamos tirar de... bueno, de cosas que había hecho otra gente, ¿verdad? Este es absolutamente imposible de jugar. Eso no quiere decir que no lo ponga. El Kong Revenge. Esa especie de remake del Donkey Kong. Venga, despierta, ahí está. Fijaos que esto es el 92. ¿Qué hacen esta gente usando EGA aún? No te digo Super VGA, pero por lo menos VGA. ¿Verdad? Ah. Este habías conseguido olvidarlo. ¿Ves cómo hay juegos malos de Ziggurat? King After the War, algo así, sí. Buena definición. Ya, el de Spectrum, vamos a poner la segunda carga. La segunda carga era la única que no era Donkey Kong. Kongs. Bueno, da igual, la primera, venga. Para que veáis la diferencia, luego. En azul, malo y difícil, sí. Este es mucho más rápido, pero... un sonido de 128 paupérrimo. Pero usa el de 48 y el de 128 al mismo tiempo, ¿eh? Bueno. No es un Donkey Kong esto ni por casualidad, luego. No le llega ni a la suela de zapatos. Sí, King Kong del marcador está... marcando axila. Y la segunda carga es un After the War, pero un auténtico After the War. Y ya me diréis qué pinta en un juego de Donkey Kong esto.
Spoiler clave. Mirad. ¿Qué es esto? Por lo menos en Madrid, ¿no? La pana no existía aún en el 92. No está mal hecho. Es Homer de orangután, sí, sí, buena definición, Rescorza. Muy buena definición. Jodidillo también, ¿eh? Venga, 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 que no nos quedan muchos. Llevamos aquí millones de años. ¿Os acordáis del que he puesto de los primeritos? O sea, el primero en realidad, el Nuclear Bowls. Pues en 1992 se atrevieron a sacar la segunda parte, ¿eh? En CGA, en PC. Bueno, además de en Spectrum, ¿verdad? Pero, ¿a vosotros parece que esto es digno de 1992? Está lamentable que cuando lo corren dos box, uno, no hace falta ni tocar los ciclos que vienen de fábrica. Mira qué cosa más lamentable. En la revista dijeron que bueno, estaba bien, pero que era un poco anticuado. Lo que pasa es que este juego se hizo poco después del primer Nuclear Bowls. Y se metió en un cajón. Y luego como que se acordaron que lo tenían ahí. Bueno, un juego que a mí me gusta. Me gusta, tengo que decirlo. Es un juego muy original. Y que cuando se le pilla el truquillo es muy divertido. Es una especie de Carmageddon prehistórico. También hecho en... este yo creo que está en EGA. Pero bueno. El Autocrash. Es muy divertido. Lo hizo una sola persona, señor Luis Ángel Alda, que ahora sigue desarrollando juegos. Este es casi de los últimos que sacó Ziggurat. Pero es un juego muy divertido. Hay que chocar a los otros coches, hay que coger la mayor velocidad posible, lo cual hacemos girando y sin chocar con nada, que es justo lo que no debería haber hecho yo. ¡Ah! Ahí me han tirado, pero puedo volver a pie si es que no me atropellan antes. Bueno, aquí tengo. Venga, démosle al acelerón. Ahí hay que chocarles de cara y con un poco de suerte. Venga. Es sangriento, ¿eh? Porque si me atropellan cuando estoy fuera. Espérate, a ver. Toma. Sin camela no es lo mismo. Venga, ya lleva una velocidad bastante destacable.
A por él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Un mapa no estaría nada mal. ¡Toma! Ahí está. ¿Ahora qué tengo que hacer? Irme rápido y atropellarlo antes de que se suba. ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! Ya ha pasado de fase. ¿Qué os parece? Ahora hay dos. Por eso os digo que un Carmageddon en auto de choque es muy divertido. Toma, ahí, 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 eres mío, eres mío, eres mío. Ah, no, ah. Bueno. En serio, dedicarle un rato. Es un juego muy divertido. Aquí otro de los super bodrios. Decimos, ¿para qué cojones sacaron esto? Es una especie de... De Elevator Action. Más o menos. Esto se llamó Piso Cero. Ya estamos en la peor época de Ziggurat, pero de pleno. Uy. Ya se terminó eso del colorido en Amstrad, mira qué pantalla. Ya se digitalizaba la caja y listos. Mirad esto, por Dios. Scroll paupérrimo, pocos colores. Aquí hay que rescatar a los rehenes. Nos indica ahí en qué planta están. Básicamente hay que ir buscando en todos los sitios. Creo que era hacia abajo. Remover y... ¿Viste? Es horrendo esto. Rehén está abajo. Es como en el Toad Jam and Earl cuando teníamos que remover las cosas para sacar a la gente. Bueno, aquí es igual. Por lo menos el de PC es EGA. El Spectrum es más o menos igual que esto. Cero. Mío, no, horrendo, arriba, abajo, izquierda, derecha, fuego, tren, exit, M. Abajo está la rehén. Ah, ya ha salido, ya se ha ido. Ella sale sola. Está en esta planta. No, está arriba. Ven, ven.
Ahí se largan. Bueno, lamentable. A lo mejor la idea podía estar un poco bien, pero como que ya no. Ahora, siguiendo con los juegos de la ley del mínimo esfuerzo, ya de 1991. F1. Más Amstrad, poco esfuerzo. Acordad que en este tiempo las empresas españolas ya no sabían por dónde tirar. No se vendían las cosas como se vendían. Las consolas habían entrado con demasiado ímpetu. Y bueno, era lo que había. Pantalla digitalizada también. Sí, no, es... Ya que nos han hecho una portada, la aprovechamos. Este, teniendo en cuenta los juegos de coches que había a estas alturas, estamos hablando del final de la vida del Spectrum. El mismo Continental Circus le da 40.000 patadas a esto. Creo que ya lo puse en el programa de coches del Spectrum. Bueno, la rebaja de Herve jodió, sí, a algunos, a los más pequeños, pero no a estos. Los que distribuían a través de Herve todo, como era el caso de Ziggurat. Le salía igual de barato hacer las cosas que a Paco Pastor, así que bueno. ¿A vosotros parece que yo voy a 246 kilómetros por hora? No, a mí tampoco. Bueno, F1, nos queda otra maravilla por la parte de la maravilla. Strooper, ya CGA EGA, ojo, ojito, no sé qué es peor. La piratería es delito, anda que vamos a piratear esto, macho. Pues por lo menos tiene intro. Horrenda, pero la tiene. Volvemos otra vez a juegos programados por una sola persona. Intro otra vez, macho. Esto es una especie de Panic, del que había que ir agujereando el suelo para hundir a la gente. No, no lo conoces porque esto ni estaban preservados. Mira, mira la repetición. Estos hasta
finales del siglo pasado no estaban ni siquiera preservados. Este y el Jump. El Jump tiene más mérito para mí. Parece que me está agarrando mal el joystick. Bueno, ¿qué importa? La verdad, ¿a alguien le importa ver esto mejor? No. La verdad es que no. Este está bien. Este me gusta a mí la idea del juego. Es el Jump. Es como una especie de no sé, de juego de Nintendo. Por ahí, mirad. Es un poco tonto. Es de los mismos que el Kong. Pero yo creo que este le salió mejor. Había algunas versiones que no parecían. El Jump está bien. Se trata de eliminar todos los enemigos que se te van acercando, pero teniendo en cuenta que no te puedes quedar sin los ladrillos que hay arriba. Es cachondo cuando uno le pilla el truco. Más o menos, es bastante entretenido. Hay unos enemigos muy, muy impresionantes. Los bosses, muy bien hechos. Yo creo que podría haber sido un juego de Nintendo, por ejemplo, de recreativa. Sin más lejos. Un poco más depurado. Es como un Hammer Boy, pero a lo chungo. Ya veréis, por ejemplo, pasando esta fase, la araña. Venga, que no nos quedan ladrillos casi. Ahí hemos pasado de fase. Ese cambio de pantalla que se echa es horrendo. Aquí ya tenemos scroll. Más jodido aún. A ver, voy a tirar hacia la araña. Ahí está. Mira qué preciosidad. Mira qué preciosidad de araña. Me vais a decir que no mola. Un poquito más rápido. Bueno, este era el Jump. Qué nombre más simple para un juego, ¿verdad? Y lo que queda es otra cosa innombrable. El Hammerhead. Pero ojo que tengo una guinda de pastel. Esto es el Hammerhead. Un arcade en el que uno avanza, bueno, a golpe de cabeza. Ya veis que también es la absoluta ley del mínimo esfuerzo. Si te vas a descargar un Jump para jugar, Bruno, bájate el de PC. Monjas con gafas de sol, sí, sí.
Y el de PC, en el DOSBox, súbele los ciclos a 1000 mínimo, porque los que son NEGA no tiran un poco de espacio con la configuración por defecto. Por cierto, los que tenéis PC, ayer salió la nueva versión del EXO 2. El EXO 2 es una recopilación de más de 800 juegos para PC preconfigurados, con front-end y todo. Luego pondré el link por ahí en el Discord, porque es una pasada, es una gozada, una absoluta gozada. Imaginaos, todo lo que os podéis imaginar en MS-DOS ya preconfigurado, con pantallas, con todo. Este, o sea, el Jump. Bueno, ya veis, coñazo absoluto. Y para terminar, la guinda del pastel, que por desgracia no salió, es un juego llamado The Prayer of the Warrior, que estaba pensado para salir en 92. El 92, bueno, Ziggurat chapó, y lo que quedaba de Ziggurat se fue a Gaelco a diseñar recreativas. Entonces esta maravilla se quedó por el camino, y es una pena, porque es un pasote de juego. Con esto ya terminamos el programa de hoy. Han sido unos patitos muy intensos y con muchos juegos. Se parece al Myth. Mirad lo que es. Entre el Myth y el Sword of Lana está el tema. Decidme si esto no se merecía publicarse. Mira qué preciosidad de gráficos. Sí, es jugable. Nicolas Cage en la esquina. No, Feratu. Nicolas Cage en la película de Renfield, ¿no? Por cierto, vi la semana pasada, cuando se estrenó, por el cumpleaños de mi hija, la película de Five Nights at Freddy's. Oye, me encantó. Está muy bien, a pesar de lo que diga la crítica por ahí. La típica película halloweenera para ver con niño de 12, 13, 14, 15, como mucho. Y me he acordado cuando me habéis dicho Nicolas Cage, porque además Nicolas Cage hizo esa especie de Five Nights at Freddy's que se llamaba Willy Wonderland. Y pues está bien, está muy bien la película. Muy fanservice 100%, pero muy entretenida. La gente aplaudía y todo en el cine. Yo, porque además es una película de la que seguro no van a hablar en el Nostalgiano. Sí, está batiendo récords Five Nights at Freddy's. Y bueno, a ver si la segunda carga es muy distinta a esto. Bueno, ahora el Nostalgiano se vuelve un poco compatible conmigo ya, por suerte. A ver, pongo la segunda carga. A ver si es muy distinto esto. Una musiquita le falta. Creo que en Amstrad tiene, pero en Amstrad está hecho en alta resolución. Tiene un color nada más. Además, la versión de Amstrad no estaba acabada. Creo que Manuel Pazos metió mano y la terminaron. Y bueno, quedó bastante bien. Es absolutamente gratis este. Ya. ¡Ah! Es precioso esto, ¿eh? Sí, la verdad es que es muy parecido al Myth. ¡Ah! El Nicolas Cage habla.
El Nicolas Cage habla. Es precioso, ¿verdad? Bueno, pues sí, habla, para eso es. ¡Eh, Sir Fred! ¡Sir Fred! ¿Habéis visto? Acabamos de matar a Sir Fred. Ese detalle ha molado muchísimo. No me acordaba, este juego era famoso por eso. Por el cameo de Sir Fred. Bueno, pues nada, señoras y señores, 3 horas 31 de programa, yo creo que no os podéis quejar. Este ha sido el patito número 6 dedicado a Ziggurat aquí en el blog de The Punisher Recauchutado. Nos encontramos el miércoles que viene, aún no tengo decidido con qué. Atención, acordaos que hasta el 20 de noviembre el programa, luego me voy a Barcelona y cuando vuelva, que será a mediados de diciembre, retomaremos el programa porque es absolutamente imposible de hacer desde ahí. Lo dicho, nos encontramos el miércoles que viene. Que paséis un buen fin de semana, que juguéis muchas cosas retro. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.